Labe zizetan parlabe, debon mati alpurtal. Ezkerrik asko aitzol, ezkerrik asko inigo, ezkerrik asko bizkaiko abokatutzaren elkargoari. Eta ezkerrik asko zuei etortzagatik. E, guk bai erabaki zaleok eta gure eskudago elkarrekin antolatu nahi dugun ekitaldei honetara etortzagatik. Eh, izan ere, eh, ongi etorri eman nahi diegu, Agustin eta Marceli, eta gaurko ekitaldia, eh, ekitaldi elkartasunezko ekitaldi bat izan nahi du. Elkartasunezko ekitaldi bat, anaitasun ekitaldi bat, eta demokrazian zakontzeko ekitaldi bat ere bai. Dezia que ongi etorri, Euskal Herrira, bienvenidos, siempre sois muy bienvenidos desde Cataluña, y más en las circunstancias en que estáis. Y eh, el acto de hoy nos gustaría eh, bueno, pues, eh, que fuese un acto de solidaridad, en primer lugar, un acto de fraternidad entre los pueblos vascos y catalanes, y a su vez un, un acto de reivindicación democrática. ¿Eh? Y decíamos que, eh, que es un acto solidario porque, eh, mediante este acto, queremos mostrar nuestra estima y nuestro apoyo a una situación que consideramos que es injusta. Porque hay personas que por defender una, una manera de pensar, una idea, concretamente querer formar una república catalana, fruto de un proceso democrático y pacífico, están eh, siendo criminalizados y por lo tanto excluidos del sistema democrático. Personas que están viendo vulnerados gravemente sus más elementales derechos fundamentales, el derecho a la libertad, el derecho a la libre opinión, el derecho a la participación, y están eh, sufriendo persecución ideológica. Y, 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 libertad, y privación de libertad. Y especialmente queríamos mostrar nuestra solidaridad, por supuesto, a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, que mañana, como, como ha dicho muy bien Íñigo, cumplirán cuatro meses en prisión, y a Ariel Jonquieras y a Joaquín Form, que cumplirán 106 días presos. Desde aquí os mandamos realmente un fuerte abrazo. Bye suen chat, eta bai suen, suen familiako gusti en os volé a casa. Aneitas una adirasina y diegu, escalerritic, cataluña coerriari. Porque este acto también queremos que sea un acto de fraternidad entre los, el pueblo vasco y el pueblo catalán. Porque la, la amistad nos une y nos enriquece. Y la amistad además cobra especial sentido en situaciones de dificultad. Hoy, desde Gurescu Dago, queremos agradecer la amistad recibida tanto desde la Asamblea, como desde Omnium, durante todos estos años en los contactos que hemos mantenido. Siempre hemos tenido una acogida y un trato exquisitos, y especialmente por parte de los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuchart. Tenemos grabados en la memoria algunos momentos vividos con ellos. Uno de ellos tenéis allí en, en las imágenes, como eh, Jordi Sánchez, vibrante y convincente, participó en el acto central de las consultas del 7 de mayo en Durango. O la participación entusiasta de Jordi Cuixart en la movilización de Bilbao el pasado 10 de junio, ¿no? Y como no, también recordamos cómo el día 30 de septiembre, un día previamente el día anterior al referéndum de 1 de octubre, en la manifestación nos mandaron un mensaje de vídeo, ¿no? Y en él Jordi Cuixart nos, eh, nos, nos, nos respondía con la misma solidaridad y nos decía que cuando tengamos proclamada la república nosotros también actuaremos de manera solidaria. ¿no? Decía Jordi, esta brecha que se abre en el Estado español totalitario tiene que ser también una brecha de oportunidad para Euskal Herria, para Galicia, para todos los pueblos de esta Europa que quieren poner el valor en las personas y en la voluntad popular, en que las decisiones se han de adoptar por decisión popular. Efectivamente, se trata de una lucha compartida por la democracia, por la libertad de los pueblos, por sus ciudadanos y por una relación entre todos ellos basada en la igualdad. Y cómo no recordar hoy los ánimos de Jordi Sánchez cuando nos envió desde prisión de Soto del Real una carta diciéndonos que sigamos trabajando por aunar voluntades favorables a favor del derecho a decidir. Esperamos hacerlo pronto con vosotros, Jordi y Jordi. Eh, el una dirasteas Gain, la normalidad de, democrático, Alda Ricatuna y Dugu. Queremos también que sea un acto de reivindicación democrática y de, de profundización en la cultura de los derechos humanos, porque muchas veces no nos damos cuenta del papel tan importante que jugamos la ciudadanía. La ciudadanía somos la máxima garantía de los intentos de retroceso, ante los intentos de retroceso de las conquistas democráticas y es fundamental tomar conciencia de ello. Desde nuestro compromiso con los derechos civiles y políticos conquistados por la propia ciudadanía, queremos mostrar nuestra profunda preocupación ante tanta injusticia y ante tanta vulneración de derechos fundamentales. En definitiva, estamos ante una involución democrática y tenemos que ser conscientes de ellos. Recientemente, Ben Emerson, exrelator de Naciones Unidas, eh, relator de derechos humanos en Naciones Unidas, ha asumido la denuncia de, en el caso de Jordi Cuchart, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras ante la Comisión de Detenciones Arbitrarias y ha solicitado la, el, la libertad inminente de, de todas estas personas porque considera que se están produciendo graves violaciones de derechos humanos como son el derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión. Libertad de opinión política y de participación, y muestran su grave preocupación por, eh, por la persecución de unas determinadas e políticas, ideas políticas en el Estado. Pero consideramos que, que la cuestión de los presos no es más que la punta del iceberg y que lo que desde una perspectiva democrática más preocupa es la incapacidad que están demostrando los distintos poderes del Estado español con el apoyo incomprensible de algunas instituciones europeas, para abordar la cuestión del derecho a decidir en Cataluña a través de las vías exclusivamente civiles y políticas. Preocupa que lo que se siente normal y democrático en Cataluña o en Escalería sea considerado ilegal en España e incluso delito. Manifestarse a través del voto acerca de la relación de Cataluña con el Estado es ilegal en España y es delito para los poderes del Estado español. El 1 de octubre fue un acto ilegal y además delictivo a juicio de los poderes del Estado, ante el que se sienten con total legitimación para recriminar y reprimir, admitiendo sin rubor que actuarán así, aunque ello suponga una rebaja de los estándares democráticos del Estado y de su consiguiente calidad democrática. Llama poderosamente la atención que los poderes del Estado español no vean la necesidad de abordar políticamente la cuestión territorial, sino que lo hacen, lo, lo que hacen es oponerse al debate, negando la existencia del derecho a decidir y utilizando la fuerza del Estado de manera autoritaria. Se niegan a sentarse en condiciones de igualdad con los legítimos representantes del pueblo de Cataluña para plantear y debatir alternativas. Y para sustentar esa incapacidad deciden incriminar y criminalizar todo acto que implique visualizar, visualizar la existencia de una legitimidad democrática propiamente catalana distinta a la española. Esta actitud es muy grave desde la perspectiva democrática, porque niega el pluralismo del Estado español. Niega que hay personas que a través de sus legítimas instituciones democráticamente quieren expresar una voluntad de relacionarse con el Estado español distinta a la actual y los califica de golpistas y delincuentes de delitos tan graves como la sedición y rebelión, aunque no se den los elementos objetivos de dicha tipificación como en el debate y como Irán Chu luego nos, nos lo explicará. Estamos, como decimos, ante una grave involución democrática, un retroceso sin precedentes en el respeto de los derechos fundamentales y en las garantías que debe ofrecer un Estado democrático y de derecho. Y vemos con preocupación las constantes injerencias entre los poderes del Estado sin respetar la garantía básica de la separación de poderes, de nuevo para legitimar un modelo territorial concreto que niega la posibilidad de articular un proceso democrático que plante otras posibilidades de relación. No existe separación de poderes respecto al Parlamento de Cataluña y eso ha quedado claro. Y se producen graves violaciones respecto a su inviolabilidad e inmunidad, que son las garantías básicas que tiene cualquier Estado democrático. Todas estas garantías básicas... Sin las cuales no se generan las condiciones necesarias para abordar el debate libre sobre el futuro político de Cataluña, ni sobre el futuro político del Estado español, ni sobre el futuro político de Euskal Herria. Verás Ausí democrático baten a Urrea en Gaudea. y como después Iranchu nos comentará eh, queremos eh, resaltar que no estamos ante una cuestión independentista, estamos ante una cuestión democrática. Una cuestión relativa a la calidad democrática con la que queremos enfrentar los conflictos que hasta ahora nos han dividido, seguramente por no haber sido capaces de abordarlos democráticamente. Y es momento de consolidar las conquistas ciudadanas en este ámbito y avanzar en la cultura democrática. No estamos en situaciones de ganar o perder, como se suele escuchar en el ámbito político, sino estamos en el ámbito de avanzar hacia una cultura que nos permita decidir libremente nuestro futuro. Euskal Herria Arencontú a are Eta España Arena, Europa Arena Erevadá y Demócraties Quizás los síntomas más graves de esta situación las estamos observando en Cataluña, efectivamente, pero es una cuestión que nos atañe directamente también a la ciudadanía vasca y también a otros pueblos del Estado, incluso a los ciudadanos del Estado español y a la ciudadanía europea. Los estándares democráticos no afect nos afectan a todas y a todos y está en nuestras manos que no haya retrocesos. Tenemos que ser conscientes del reto que tenemos. Todas aquellas personas que defendemos que los problemas han de ser resueltos con capacidad democrática, sin autoritarismos y sin exclusiones. Está en nuestras manos aunar las suficientes fuerzas para ello. Erritar Soriontsuak y sanaidugu erri libre batean. Eta ori urescu dago.